Noticentro 1, CMI. ¿En qué consiste la justicia restaurativa propuesta por el ministro de Justicia? Cada 24 horas se roban 300 celulares en Bogotá. ¿Cuáles son los cambios en la política del SMAT? Invasión a zona forestal en Dagua, Valle del Cauca. 260 animales en riesgo. A la cárcel, hombre por abusar de 11 menores de edad en Antioquia. Encuentran cuerpos desmembrados en Buga y Bello. Operativo en cárcel de Barranquilla. 36 celulares incautados. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La propuesta del ministro de Justicia de aplicar la justicia restaurativa para ciertos delitos como el robo de celulares generó un debate en abogados penalistas que aseguran que la medida ya está contemplada en la ley. El ejemplo del ministro fue el robo de celulares, donde para el caso de Bogotá se hurtan 300 al día. Luisa Fernández, buenos días. ¿Qué pasa con estos ladrones de celulares? Luisa, televidentes, muy buenos días. Recordemos que varios problemas han sucedido por estos delitos menores en los que entra el hurto celular, aclaremos, no violento. Entre esos está la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluso hablamos con algunos penalistas, podría entrar en choque con esta propuesta que no es nueva, como usted ya lo dijo, de justicia restaurativa para delitos menores. Lo que dicen los penalistas es que el ministro se escachó tal vez dando el ejemplo de los celulares, porque creó un muro con los ciudadanos. Pues la justicia restaurativa lo que tiene como fin es que los victimarios que cometen delitos menores no vayan a las cárceles, y esto ayuda a la descongestión de estos escenarios, sino que apliquen en labores comunitarias y que además restauren de manera material y social a las víctimas de estos delitos. Pero aseguran también los mismos penalistas que hay otro tipo de delitos en donde esta justicia restaurativa es perfecta en el caso de Colombia y que ayudaría a los dos enfoques que tiene el Ministerio de Justicia, la descongestión de las cárceles y también entender que muchos de estos delitos no son resocializados en estos escenarios. Si hoy se quisiera aplicar, lo podrían hacer en unas condiciones. ¿Qué es lo que tocaría? De todas maneras, crear alguna norma para que no fuera facultativo, sino que fuera realmente algo obligatorio, como ocurría en la Ley 600. De tal suerte que las personas pues tienen que entender que no es solo para el hurto de celulares, siempre y cuando no haya violencia, no haya intimidación, no sea fruto de bandas criminales, no se cometa un delito contra la vida y la integridad personal. Pero hay otros delitos donde funcionaría perfecto, en esta pequeñas, en la inasistencia alimentaria, en la perturbación de la posesión. Luisa, nosotros también consultamos a expertos en seguridad y les preguntamos sobre el impacto de esta medida, precisamente en ese sentido, en ciudades como Bogotá, donde usted ya lo aclaró, se roban hasta 300 celulares al día. Lo que dicen algunos expertos es que esta iniciativa, que no es nueva, pues entraría en contravía a la aplicación de la ley, que se toma como un castigo para los delincuentes y así ellos puedan tener un método de disuasión para evitar la comisión de delitos. Sin embargo, es algo que no se ha demostrado y pues son varios parámetros los que deben revisarse. Vamos a cambiar de tema porque otro de los temas políticos que se puso en tela de juicio fue el desmonte del SMAT, pues las declaraciones en las últimas horas del director general de la Policía Nacional es que se va a realizar una transformación del SMAT y que va a ser una unidad de contención para disturbios. Eso sí, atendiendo por supuesto primero a los principios de los derechos humanos y también a que se garantice la protesta social. Recordemos que el SMAT, o ahora sería una nueva unidad de contención, no aplica solo para la protesta social cuando se sale de control, sino para otro tipo de disturbios que se registran en un marco civil. Nosotros también consultamos a expertos en seguridad, quienes aseguran que además de esa transformación, lo que debe realizarse es una profesionalización de las personas, de hombres y mujeres que estén dentro de esta unidad, para que tengan garantía los ciudadanos de que se le va a respetar los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los parámetros claves de esta transformación que habla el nuevo gobierno de Gustavo Petro y la nueva policía y la nueva dirección de la Policía Nacional?
Nacional, y es que el SMAT no utilizaría las reconocidas armas Venom, tampoco las escopetas calibre 12. Habrá un cambio de nombre y, como lo tienen en imágenes, también habrá un cambio de uniforme e instrumentos de los que ellos realizan. No se va a utilizar más armas de baja letalidad, pero se mantiene el uso de los gases. Además de eso, habrá una policía de diálogo que será la primera intervención cuando empiecen a salirse de control los ciudadanos, y que por último entrará, esto como última instancia, esta unidad de contención que podrá utilizar gases, incluso esta tanqueta que también hemos visto en varias ocasiones. El disturbio no es igual a protesta social. Hay que entender también esa diferencia. No siempre, aquí se ha mezclado que el disturbio siempre es protesta social. No. Hay disturbios que son por temas distintos a temas políticos o a reivindicaciones sociales, como el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, sí debe existir un grupo de contención a esas formas violentas de expresión, que son mínimas, reducidas, puntuales, pero que aquí se generalizó y se confundió que la protesta social es casi igual a disturbio. Entonces, Luisa, básicamente lo que dice la Dirección General de la Policía es que esta unidad ya no se va a llamar más SMAT, se va a llamar Unidad de Diálogo y Acompañamiento para la Protesta Social y para la Contención de Disturbios, todo esto en el marco civil. Por supuesto, estamos atentos a más declaraciones por parte del Gobierno Nacional sobre cómo y cuándo entraría a funcionar esta unidad y desde cuándo iniciarían los cambios en lo que se llamaría el desmonte del SMAT, pero la creación de una nueva unidad que debe existir. Esto es un compromiso del Gobierno Nacional, incluso los mismos ciudadanos también sugieren que esta unidad no se desmonte. A las 12 del mediodía tendremos más detalles y todas las opiniones sobre estos dos temas controversiales. Así es, Luisa, muchas gracias. Más de 250 animales se encuentran en riesgo debido a la invasión del predio donde se encuentra un albergue. Cerca de 150 personas reclaman la reserva forestal como terreno para cultivo. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Hola, Luisa, televidentes, muy buenos días. Este terreno, empecemos explicando, le pertenece a la Sociedad de Activos Especiales, pero desde hace más de 20 años se lo entregó a la Fundación para que sirva como albergue animal, donde hay más de 250 especies, entre caballos, gatos, entre otros, que se encuentran en su proceso de recuperación. Son animales en su mayoría abandonados o que han sufrido maltrato. Al menos unas 150 personas llegaron hasta este sector con motosierras y utilizando otro tipo de herramientas, acabaron con parte de los encierros de los animales y también con algunos sectores arborizados. Las autoridades departamentales y también locales del municipio de Dagua han intentado entablar un diálogo con estas personas que intentan invadir el terreno. Ellos han asegurado que el gobierno nacional les permitirá estar en este sector y algunos se han hecho pasar por representantes del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, también como representantes de los congresistas Alexander López y Alberto Tejada. Estos dos congresistas ya salieron a desvirtuar a estas personas que se están haciendo pasar de manera fraudulenta por ellos para engañar a las demás personas y que invadan esos terrenos. Las autoridades locales les están haciendo un llamado urgente al gobierno nacional y a la Sociedad de Activos Especiales para que emita un urgente pronunciamiento que permita solucionar este conflicto que se presenta en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. En otras noticias, y no muy lejos, también ocurre en el sector de la vía al mar. A esta hora se cumple una nueva mesa de diálogo entre representantes del Ministerio del Interior, la Gobernación del Valle del Cauca y comunidades indígenas de la Oribac, quienes estaban pidiendo reconocimiento a sus cabildos y también determinar cuál será la manera de contratación para la inversión en sus territorios. Anoche, hacia las 10:30 de la noche, llegaron a un primer acuerdo que fue la manera en que se podrá contratar con las comunidades indígenas de la región vallecaucana para el desarrollo de proyectos en sus territorios, y se pudo dar viabilidad a este importante corredor de la vía al mar. Pero nuevamente se encuentra bloqueada mientras cursa esta reunión entre los funcionarios y delegados del gobierno nacional, departamental y las comunidades indígenas. Algunos despachos, o mejor, la gran mayoría
mayoría, son 100 despachos aproximadamente que mueven 1.400 pasajeros desde la terminal de transportes de Cali hacia Buenaventura, se encuentran suspendidos hasta que existan las garantías de una libre movilidad sobre este sector. Sobre estas dos situaciones estaremos muy pendientes en Noticentro 1 CMI en cómo evolucionan, porque es una grave alteración del orden público que se podría presentar en esta zona del occidente colombiano. Y finalizamos con un macabro hallazgo. Se trata de un cuerpo desmembrado ubicado en zona rural del municipio de Buga, Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades, se trata de un hombre identificado como Mauricio Soto, de 19 años. Intentan establecer las causas y los responsables. No descartan la posibilidad, de acuerdo con el Departamento de Policía Valle del Cauca, que se trate de algún tipo de retaliación. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Nuevo escándalo de abuso sexual en Antioquia. La Fiscalía envió a la cárcel a un profesor de Ciudad Bolívar, Antioquia, señalado de abusar de 11 niños. Lo paradójico es que el docente era un reconocido académico de ética y valores. Hernán Muñoz, muy buenos días. ¿Quién es el profesor? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de este hombre, 59 años, más de 20 años de experiencia en docencia. Era el encargado de entregar la cátedra de ética y valores y, según los investigadores, cometió abusos sexuales contra estos 11 niños en el municipio de Ciudad Bolívar, en el departamento de Antioquia. Según la investigación entregada hace pocos minutos aquí en la capital de Antioquia, este hombre habría abusado de los 11 niños, pero también está investigado de algunos comentarios obscenos en los salones de clase, pero también en los pasillos. Las víctimas, según el ente acusador, son menores entre los 11 y los 12 años, y todo ocurrió entre febrero y abril de este año, fecha en la que cursa esta investigación adelantada. Se confirmó además en las últimas horas que este hombre fue capturado el pasado 16 de agosto por servidores de la Policía Nacional y deberá enfrentar algunos cargos, entre ellos acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años, y ya se procederá con las respectivas audiencias, y se acaba de confirmar que ya se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Y seguimos atentos a las novedades de orden público aquí en el departamento de Antioquia. Mucha atención, porque el gobernador encargado, Juan Pablo López, acaba de confirmar que aumentó de 10 a 30 millones de pesos la recompensa para quien permita capturar a los responsables de la masacre en el municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia. La segunda medida confirmada hace pocos minutos por el secretario de gobierno de este municipio es la intensificación de la seguridad a través de un batallón especializado. Y la tercera, también confirmada por el defensor del pueblo Carlos Camargo, es el llamado que se le ha hecho a los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, pero también a los grupos armados, para que respeten el derecho internacional humanitario. Una cifra importante: solamente en el municipio del Bagre en los últimos 10 días se han reportado 11 homicidios en esta población, donde continúan enfrentados los grupos armados. Recordemos que allí hay presencia del ELN, un reducto de los Caparros, las disidencias de las FARC, pero también el Clan del Golfo. Y terminamos con noticias del Valle de Aburrá, porque hace pocos minutos la Policía Metropolitana también ha confirmado el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Bello. Se trata de un embolsado. Las autoridades lo hallaron en zona boscosa, muy cerca de la vía, en un sector conocido además en esta zona que conduce al municipio del norte del Valle de Aburrá como La Vida es Bella. Allí, en esta zona, esto es muy particular, el pasado 30 de julio se reportó un doble asesinato, y en este momento las autoridades continúan evaluando cámaras de seguridad para determinar quiénes serían los presuntos responsables y cómo dejaron este cuerpo hallado allí, en esta zona del norte del Valle de Aburrá. Información que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 12. Reportamos desde Medellín a esta hora de la mañana. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Alerta roja por aumento en niveles del río Magdalena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El IDEAM declaró la alerta roja por el aumento en los niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico. Hay alarma por la pérdida de cultivos. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué medidas preventivas se evalúan?
Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Inicialmente se está ordenando por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel del Departamento del Atlántico una vigilancia permanente las 24 horas del día en el monitoreo que se hace en la estación de San Pedrito en jurisdicción del municipio de Suán, la población más al sur del Departamento del Atlántico. Allí se registró hoy una medición de 8 metros con 19 centímetros en el nivel del río Magdalena. Hace un año se estaba en 6 metros con 70 centímetros. Una situación de alarma, pues es un comportamiento que se registra normalmente en el río Magdalena para finales de el año, o sea, hacia noviembre, diciembre. Mientras está esta alerta en la zona sur del Departamento del Atlántico, otro municipio afectado por otro fenómeno natural fue Manatí, en donde un vendaval destruyó 132 viviendas de 3 barrios recientemente urbanizados. La alcaldía de Manatí ha solicitado también la ayuda del gobierno nacional para atender a estas familias damnificadas. Y en otras noticias que se originan aquí, desde la ciudad de Barranquilla, se acaba de registrar por parte de la administración de la Policía Metropolitana de Barranquilla la notificación de registro en 2 cárceles de esta capital, en la penitenciaría del Bosque, igualmente en la cárcel modelo de Barranquilla. Se confirma la incautación de 38 teléfonos celulares, 38 teléfonos de alta gama que se habrían sido utilizados para perpetrar delitos como extorsión y también ordenar homicidios en esta capital. Son las acciones que se están adelantando contra estos delitos por parte de las autoridades carcelarias, igualmente con el apoyo del INPEC y la Fiscalía, se han adelantado estos operativos. Recientemente también se habían desarrollado estas vigilancias y estas requisas en otras cárceles de la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles, Luisa, de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y un nuevo caso de abuso en los precios se registró en Playa Blanca. Las víctimas son unos turistas argentinos a los que les cobraron una factura de más de 6 millones de pesos. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, se vuelve a repetir este caso de cobros excesivos en Playa Blanca. Lo que hemos conocido hasta este momento es que las personas que prestaron este servicio hicieron varios cobros excesivos en la factura, dentro de los que se encuentran una picada familiar por la cual pagaron 1.250.000 pesos, además 26 cervezas por 1.170.000 pesos. El valor, el servicio de restaurante fueron 737.000 pesos y por la atención nada más y nada menos que 850.000 pesos. Por supuesto, esto ha generado rechazo entre el gremio, teniendo en cuenta que esto afecta el destino. Entre tanto, la Secretaría del Interior manifestó que en los próximos días comenzará con operativos en las distintas playas de la capital de Bolívar y por supuesto en la zona insular, con el fin de exigir la lista de precios y evitar que este tipo de actos se sigan presentando en la ciudad de Cartagena. Entre tanto, la Corporación Turismo Cartagena señaló que se puso en contacto con uno de los turistas, quien manifestó que no conoce el nombre del sitio. Tampoco estas personas han instaurado una denuncia frente a lo sucedido. Por ahora es toda la información. Más adelante la ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Y la siguiente historia, más que un servicio social, es un acto de amor. Un niño campesino en Santander emprendió una campaña por redes sociales para buscar alimento y evitar que sus cabras mueran de hambre. ¿Cómo es la historia? Ana Mercedes Ariza, buenos días. Hola, compañeros televidentes, cordial saludo. Pues esta bella e insólita historia nació a través de las redes sociales, utilizadas por un menor campesino del municipio de Palmas del Socorro, quien a través de ellas pedía alimento, ayuda en alimento para alimentar a 6 cabritas nacidas en su finca. Pues al parecer la madre de estas especies, que solo pare 3 animales por parto, tuvo 6. Y este nacimiento múltiple los obligó a buscarle alimento, dada la impotencia de la madre para amamantar a todas estas especies. Hay que señalar que este tipo de animales son característicos del cañón del Chicamocha. Viven en partes altas y se alimentan de especies vegetales. Pero en esta oportunidad, pues el niño busca que le llegue ayuda para comprarles leche, bien sea de otras cabras o de vaca, para poder mantener con vida a estos animalitos y evitar, como él dice, que se mueran.
Las ayudas pues ya se están conociendo. En minutos entregaremos detalles de cómo colaborarle a esta causa de este pequeño que de una manera insólita y recursiva pues está pidiendo salvar. Bajo toque de queda, Ucrania celebró su independencia en el mismo día en el que se cumplen 6 meses de la invasión rusa, la cual Vladimir Putin pretendía ganar en 72 horas, pero que se ha convertido en un conflicto que no da señales de terminar y amenaza la seguridad energética internacional. Ucrania luchará hasta el final, así lo aseguró el presidente Volodymyr Zelensky durante el mensaje que envió a la nación, que en esta ocasión fue especialmente conmovedor y con motivo del Día de la Independencia Ucraniana, que justamente se conmemoró el mismo día en el que se cumplen 6 meses desde que Vladimir Putin anunció el inicio de la invasión a esta nación europea, que bajo toque de queda celebró que se cumplieran 31 años desde que se desvinculó de la Unión Soviética y en medio de las alertas de Estados Unidos, que asegura que Rusia intensificará sus bombardeos en los próximos días y pidió a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. En las primeras horas de la fiesta nacional ucraniana, ciudades como Kharkiv, Zaporizhia y Dnipro se vieron sacudidas por fuertes explosiones, según indicaron las autoridades locales. Y a pesar de que el sonido de las sirenas volvieron a sonar en varias urbes, los ucranianos intentaron mantener la moral en alto e incluso altos líderes europeos y de la OTAN reiteraron su firme apoyo al país, como fue el caso del primer ministro británico Boris Johnson, que viajó a Kiev por tercera ocasión desde el inicio de la guerra, la cual Vladimir Putin quería ganar en 72 horas, pero que ya cumple medio año y parece estancada. Aunque en este periodo, según Zelensky, Ucrania ha cambiado la historia y el mundo. Y el Papa Francisco lamentó la situación en Ucrania y advirtió sobre un posible desastre nuclear en la planta ucraniana de Zaporizhia. Renovo el invito a implorar al Señor la pace per l'amato popolo ucraino, que da 6 meses hoy patisce l'horror de la guerra. Auspico que se intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhia. Según fuentes de seguridad rusas anónimas, el presidente Vladimir Putin afronta un grave deterioro en su estado de salud. La situación sería tan grave que incluso ha tenido que usar dobles para que lo reemplacen en eventos a los que no ha podido asistir por cuenta de varias enfermedades que lo aquejan. Según las versiones de varios medios internacionales, Putin tendría un tumor cancerígeno, además de sufrir de Parkinson y un trastorno esquizoafectivo. Estados Unidos anunció formalmente y dio detalles de su mayor ayuda militar a Ucrania, de casi 3 mil millones de dólares para resistir la invasión rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy casi 3 mil millones de dólares en ayuda militar a Kiev, en momentos en los que Ucrania conmemora su Día de la Independencia y se cumplen 6 meses del inicio de la invasión rusa. Estoy orgulloso de anunciar nuestro mayor tramo de asistencia de seguridad a la fecha, aproximadamente 2.980 millones de dólares en armas y equipos por ser entregados a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania. Biden dijo que la ayuda permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, drones y otros equipos. A medida de que avanza la guerra de Rusia contra Ucrania, la asistencia de seguridad de Estados Unidos está cambiando a una campaña a más largo plazo y probablemente también mantendrá más tropas militares estadounidenses en Europa en el futuro. 5 muertos, entre ellos una colombiana, dejó un grave accidente en Estados Unidos. Mikey Simeón, un hombre de 30 años, fue arrestado por 5 cargos de homicidio vehicular después de que condujo en sentido contrario en Palmetto Expressway, una importante autopista del sur de Miami, y estrelló su auto contra otro vehículo. Cristina Fernández de Kirchner contraatacó con una feroz denuncia de persecución judicial después de que la Fiscalía Argentina solicitó 12 años de cárcel acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita creada para enriquecerse con dineros de obras públicas. Ante una cámara que instaló en su despacho del Senado, Kirchner aseguró que la investigación que enfrenta es en realidad contra todo el peronismo, advirtiendo que es una ficción sin pruebas ni sustento jurídico.
Una niña a la que daban por muerta despertó en su funeral en el estado de San Luis Potosí, en México. Durante el velorio, el cuerpo de la menor empezó a mostrar señales de vida. Ante estos sucesos, los asistentes buscaron trasladar a la pequeña a un hospital para brindarle atención médica. Ahora investigan por qué los médicos la declararon fallecida. Y China admitió que enfrenta una grave amenaza a la cosecha de otoño por la sequía y por la ola de calor récord, la más larga desde 1961, por lo que el gobierno anunció el inicio de una campaña de 3 meses para sembrar nubes y combatir la sequía que ha destruido al menos 400.000 hectáreas de cultivos a nivel nacional. Esta consiste en lanzar al cielo cohetes con sustancias químicas que imitan las partículas que funcionan como superficies para que el agua se condense. Una vez se condensa suficiente agua, es decir, se crean las gotas de agua y son suficientemente grandes, comienza a llover. ¿En qué consiste la justicia restaurativa propuesta por el ministro de Justicia? Cada 24 horas se roban 300 celulares en Bogotá. Revolcón en cuadrantes de seguridad en Bogotá. Habla el nuevo comandante de la capital. ¿Cuáles son los cambios en la política del SMAT? Invasión a zona forestal en Dagua, Valle del Cauca. 260 animales en riesgo. A la cárcel, hombre por abusar de 11 menores de edad en Antioquia. Encuentran cuerpos desmembrados en Buga y Bello. Operativo en cárcel de Barranquilla. 36 celulares incautados. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La propuesta del ministro de Justicia de aplicar la justicia restaurativa para ciertos delitos como el robo de celulares generó un debate en abogados penalistas que aseguran que la medida ya está contemplada en la ley. El ejemplo del ministro fue el robo de celulares, donde para el caso de Bogotá se hurtan 300 al día. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué nuevas reacciones hay? Hola Luisa, muy buenas tardes. Por parte de penalistas, la propuesta del ministro de Justicia, que como usted ya lo dijo, no es nueva, pues tiene casi que un apoyo total por parte de estos penalistas, quienes aseguran que van a descongestionar las cárceles del país, las URIs, las estaciones de policía, y que además también se le quita una carga a la Fiscalía General de la Nación para que se haga cargo de delitos muchos más grandes y pueda tener una efectividad en su atención y en sus investigaciones. Por parte de expertos en seguridad, la iniciativa no fue acogida de mejor manera, pues aseguran que los delincuentes del país podrían aprovechar esta justicia restaurativa para llevarse la ley por delante, incluso para evadirla. La propuesta de aplicación de justicia restaurativa a delitos menores por parte del jefe de esa cartera causó revuelo, tras indicar que el hurto a celulares sin violencia tendría ese beneficio, especialmente en ciudades como Bogotá, donde se hurtan aproximadamente 300 celulares al día. Penalistas apoyaron que en algunos delitos esa opción sea viable, especialmente para descongestionar las cárceles y centros de detención temporal. Que si hoy se quisiera aplicar, lo podrían hacer en unas condiciones. ¿Qué es lo que tocaría? De todas maneras, crear alguna norma para que no fuera facultativo, sino que fuera realmente algo obligatorio como ocurría en la ley 600, de tal suerte que las personas pues tienen que entender que no es solo para el hurto de celulares, siempre y cuando no haya violencia, no haya intimidación, no sea fruto de bandas criminales, no se cometa un delito contra la vida y la integridad personal, pero hay otros delitos donde funcionaría perfecto, en estafas pequeñas, en la inasistencia alimentaria, en la perturbación de la posesión. Para expertos en seguridad, esta medida en el país permite que los delincuentes se aprovechen de la ley, aún peor, la evadan. Algunos señalan que el sistema penitenciario y carcelario o que las penas no son efectivas y que por eso hay que prescindir de ellas. Yo creo que no hay una forma de demostrar eso de manera directa y más bien lo que nos falta es aceptar que el sistema penitenciario y el sistema de penas no se adecúa a las necesidades de superar el ciclo criminal. Más sencillo aún. Antes que renunciar a la aplicación de la ley, lo que habría es que modificar, mejorar, modernizar los mecanismos para la aplicación de la ley. En Bogotá existe una política de justicia restaurativa juvenil de la que han hecho parte más de 2.000 jóvenes. A la víctima le vamos a brindar atención psicosocial por el daño que le fue generado y con el joven vamos a hacer un proceso de trabajo con un equipo interdisciplinario
que busca que él pueda responsabilizarse por la conducta delictiva, que pueda comprender que con sus actos lastimó los derechos de otra persona, que gane conciencia del daño que causó, que esté en disposición de generar acciones orientadas a reparar ese daño que causó. El hacinamiento en las cárceles del país supera el 20% y la reincidencia va en aumento. Luisa, y estamos en el Congreso de la República porque otro de los temas coyunturales es el desmonte del ESMAD. Ha dicho el general Sanabria, el director de la Policía Nacional, que van a crear es una unidad de diálogo y acompañamiento enfocada en los derechos humanos. Eso sí, enfocándolo precisamente en la protesta social, pero hay algunos disturbios en el marco civil que también pueden atenderse a partir de esta unidad. Ya vemos algunos cambios de imágenes, incluso va a haber cambio de nombre, y a esta hora nos acompaña el representante Alirio Uribe, que es el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Representante, hablemos de esta unidad de diálogo y acompañamiento que ya no será más ESMAD. ¿Qué será? ¿Cómo podrá funcionar? Bueno, el gobierno le está cumpliendo al país. Obviamente hay que cerrar el ESMAD, hay que garantizar que en esta nueva institución, que va a ser una institución más de diálogo y concertación, pues no estén los antiguos miembros del ESMAD. Y obviamente la idea es que se respeten los lineamientos de Naciones Unidas en materia de uso de la fuerza, en materia de aplicación de la ley, que se garanticen los derechos humanos y que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro los jóvenes no van a ser ni asesinados en las calles, ni se les van a mutilar los ojos, ni van a ser encarcelados. La protesta es un derecho fundamental y con esta medida se le está cumpliendo al país. ¿Quiénes van a ser las primeras personas que intercedan cuando una multitud, por ejemplo, no tenga un control? Bueno, mira, ahí hay dos cosas. Se está pensando en crear a nivel nacional un sistema de gestores de convivencia, como los que existen en Bogotá, o sea, los chalecos rojos. Es decir, personas especializadas en hacer diálogo social y en disuadir para que no se produzcan ni daños en bienes públicos o privados, ni enfrentamientos. Muchas gracias, representante, por atendernos. Y es que, de hecho, en Bogotá, como ya lo decía el representante, está todo este equipo de convivencia y de diálogo. Pero hablando también, recopilando algunas cosas del primer tema, en Bogotá también hay un sistema de justicia restaurativa juvenil quien atienda a más de 2.000 jóvenes. Son las noticias por el momento desde el Congreso de la República. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y el nuevo comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana, anuncia un revolcón en los cuadrantes de seguridad de la capital para enfrentar los hechos delictivos. Estiluengas, ¿cómo será este proceso? Buenas tardes. Hola, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues hablamos con el general Carlos Triana, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Habló de los retos que tiene para estar a cargo de esta ciudad, especialmente lo que tiene que ver en delitos de alto impacto. Le preocupa mucho el robo a personas y la criminalidad. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Carlos Triana, se refirió a la estrategia de seguridad que se adoptará en la capital. Para él lo más importante es la preocupación que tienen los ciudadanos por la inseguridad y la violencia. Preocupaciones por el microtráfico, preocupaciones por el hurto a residencias, por el hurto a personas. En esos momentos especiales donde el ciudadano sale, transita, la intención de la Policía Nacional es que digamos, esa persona se sienta seguro, por supuesto con una presencia integral de la policía y de todos los organismos de seguridad en la ciudad de Bogotá. Otro punto en el que se enfocará el general Triana será en acabar con la corrupción en la policía de Bogotá y con los actos hostiles de uniformados contra ciudadanos. No vamos a tolerar absolutamente nada que tenga que ver con esos conceptos negativos de corrupción. Si es así, si el policía comete algún acto de esas características, inmediatamente todo el peso de la disciplina, todo el peso de la justicia penal. Se dará una revisión integral de seguridad de los cuadrantes de las localidades y dijo que serán contundentes con la criminalidad. Vamos a hacer una revisión integral de todo el concepto de seguridad, de los cuadrantes en cada una de las localidades, del comportamiento de la investigación criminal, del comportamiento de la inteligencia. Sostuvo una reunión con la alcaldesa Claudia López, donde tocaron temas fundamentales. En el marco de una comunicación muy interesante, donde intercambiamos
diferentes conceptos en materia de seguridad, las preocupaciones que se tienen precisamente para reafirmar el compromiso que tiene la alcaldía, el compromiso que tiene la Policía Nacional para satisfacer las necesidades de seguridad de todos los habitantes de este territorio. El general Carlos Triana cambiaría a comandantes de diferentes localidades de la capital. Estos cambios de comandantes de localidades se estarían dando en máximo un mes. Desde la dirección de la Policía Nacional, Stig Luengas, para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Más de 250 animales se encuentran en riesgo debido a la invasión del predio donde se encuentra un albergue. Cerca de 150 personas reclaman la reserva forestal como terreno para cultivo. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con este terreno? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este predio le pertenece a la Sociedad de Activos Especiales. Esta entidad, a través de un comunicado, manifestó que la ocupación irregular de predios administrados por la SAE es ilegal y le pidió a las personas que están invadiendo estos bienes detener las acciones de manera inmediata. Algunos nos pueden decir, lo que pasa es que ustedes no lo pueden hacer porque este es predio privado, esto no es predio privado, esto ya es del Estado. Bajo esa misma excusa, más de 150 personas llegaron hasta el refugio animal Indagua, Valle del Cauca, para invadir su terreno. Otros lo hicieron haciéndose pasar por enviado del gobierno nacional y congresistas, siendo a su vez desvirtuado ampliamente por los parlamentarios. Estoy aquí en representación, equipo de trabajo, líder del Pacto Histórico, Petro Presidente. Soy el representante del presidente aquí en Indagua en este momento, gracias a Dios. Me envían en este momento, me mandó el senador Alexander López y el senador Tejada. Quiero dejar constancia que no tengo ningún delegado autorizado y a nadie le he dado facultades para que hable en mi nombre porque simplemente no ha ocurrido. En el lugar, cuya propiedad pertenece desde el año 2000 a la Sociedad de Activos Especiales, hay más de 250 animales de toda clase. Nosotros estamos rescatando y protegiendo una reserva que son 8 hectáreas de bosque primario. Hoy se llevará a cabo una mesa técnica en búsqueda de soluciones. Sin embargo, autoridades locales han pedido una intervención urgente al gobierno nacional. Y no muy lejos de este lugar también se cumple otra mesa técnica de diálogo entre comunidades indígenas, la Gobernación del Valle del Cauca y representantes del Ministerio del Interior para lograr el desbloqueo de la vía Buga-Buenaventura. En la vía al mar aún permanecen las comunidades indígenas obstruyendo la movilidad hacia el principal puerto del Pacífico colombiano, retrasando la operatividad del mismo y generando traumatismos. Sin embargo, adelantan una mesa de diálogo con representantes del gobierno nacional y departamental, buscando soluciones que permitan levantar del todo las barricadas. Se aclaró con el departamento jurídico lo que tiene que ver con la contratación con las comunidades indígenas para el tema de infraestructura, que era un tema que preocupaba a las organizaciones. Se dejó clara la orientación que da la normatividad sobre la ley 2195 del 2022, que habla de los pliegos tipo y habla de este tipo de requerimientos, cómo se debe abordar directamente de las organizaciones indígenas. Los 100 despachos diarios que mueven a más de 1000 pasajeros desde la terminal de Cali fueron suspendidos hasta que no cuenten con las garantías de libre tránsito por la zona conocida como La Delfina. Seguiremos muy atentos a estas dos situaciones que se presentan en el Valle del Cauca. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Y a esta hora empieza el encuentro bilateral entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de España, Pedro Sánchez. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Gerardo, muy buenas tardes. Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, hace 10 minutos fueron rendidos los homenajes como jefe de gobierno a Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, recibido por la comitiva encabezada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Los dos jefes de gobierno ingresaron a la Casa de Nariño, donde hasta ahora sostienen una reunión. Reitera allí Pedro Sánchez lo que dijo en horas de la mañana en una reunión con empresarios colombo-españoles. Que su gobierno, el de España, está dispuesto a colaborar en lo que necesite el gobierno de Gustavo Petro por consolidar la paz en Colombia. Y otro tema esencial, que es fundamental la transición energética y que el empresariado español está dispuesto a colaborar con Colombia. Recordemos que esta visita de un día de Pedro Sánchez, quien además es secretario general del Partido Socialista Obrero Español PSOE,
tiene que ver con política, pero también con negocios. Vino Pedro Sánchez acompañado por una amplia comitiva de dirigentes empresariales del país ibérico. Habrá una declaración al término de la reunión, antes de un almuerzo, al que están invitadas personas como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que conversen con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien fue recibido con honores militares aquí en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Desde la Casa Presidencial, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. En otros temas, nuevo escándalo de abuso sexual en Antioquia. La Fiscalía envió a la cárcel a un profesor de Ciudad Bolívar, Antioquia, señalado de abusar de 11 niños. Lo paradójico es que el docente era un reconocido académico de ética y valores. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Quién es el profesor? Luisa, buenas tardes. Un hombre con más de 20 años de experiencia en docencia, 59 años, y además de eso, era uno de los hombres más queridos en esta institución. La Fiscalía acaba de confirmar que no se allanó a los cargos imputados. Los investigadores establecieron que los abusos fueron cometidos en el salón de clases y en los pasillos del colegio por un profesor de ética. La Fiscalía confirmó que los niños que fueron víctimas tienen entre 11 y 12 años. El presunto victimario le habría realizado tocamientos de carácter sexual a 11 estudiantes de una institución educativa del municipio de Ciudad Bolívar, donde laboraba como profesor de ética. El docente fue capturado por la policía y no se allanó a los cargos imputados. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez en función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un profesor de 59 años de edad como presunto responsable de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El profesor, que disfrazaba su conducta de ética y respeto en los salones de clase, también es investigado por comentarios obscenos en los espacios académicos. Atención, el ejército acaba de confirmar la liberación de 7 personas que fueron secuestradas en el nordeste de Antioquia. Información que ampliaremos en nuestra emisión central. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar, espere. Empieza audiencia contra policías capturados por crimen de 3 jóvenes. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, porque la Fiscalía reveló que el coronel Benjamín Núñez fue quien le disparó a los 3 jóvenes asesinados en Sucre. El ente investigador también denunció que la escena del crimen fue alterada por los 10 policías detenidos. César Melo, ¿qué más dice el fiscal? Buenas tardes. Hola, Luisa, televidentes, mucha atención, porque en la audiencia de imputación de cargos a los 10 policías vinculados al crimen de estos 3 jóvenes, la Fiscalía General de la Nación reveló cómo fue el minuto a minuto de este crimen. Señaló la Fiscalía General de la Nación que los 3 jóvenes fueron detenidos en un retén de la policía. Allí fueron golpeados y posteriormente fueron subidos a una camioneta de la institución donde les habrían disparado. Rodeado por 4 policías mientras estaban en el platón, sí, pero con vida. Y luego esta camioneta se desvía por la vía que conduce de Las Palmas a Sincelejo. Y es en este trayecto, menos habitado y distante, a pesar que podían tomar otras vías que les resultaran más cercanas, encontrándose las 3 víctimas en un estado evidente de indefensión, pues hallaban en un vehículo oficial de la policía, rodeado por 4 funcionarios, los 3 jóvenes golpeados en distintas partes de su cuerpo, uno de ellos amarrado y otro con una lesión antigua. La Fiscalía General de la Nación señaló que la persona que le disparó a los 3 jóvenes fue el coronel Benjamín Núñez, quien salió del país luego de que se conociera que participó en esta operación en la que estos jóvenes fueron vinculados como presuntos integrantes del Clan del Golfo. Sobre esto, la Fiscalía General de la Nación dice que la policía nunca tuvo indicios sobre que estos 3 jóvenes hicieran parte del Clan del Golfo. Impactando en regiones del cuerpo como brazo, abdomen y tórax, en una oportunidad a corta distancia en contra de Jesús David, y disparó en 3 oportunidades a corta distancia en tórax en contra de la vida de José Carlos Arévalo.
La Fiscalía General de la Nación también dijo en la audiencia de imputación de cargos a estos 10 policías que también se alteró la escena del crimen cuando los integrantes del CTI llegaron a hacer varias inspecciones. Dicen que se intentó limpiar la tanqueta donde se cometió el crimen y además varias versiones del hecho también fueron alteradas por parte de los funcionarios que atendieron este hecho. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Un nuevo caso de abuso en los precios se registró en Playa Blanca. Las víctimas son turistas extranjeros a los que les cobraron una factura de más de 6 millones de pesos. No para los abusos en los precios de productos y servicios en las playas de la zona insular de Cartagena. Las nuevas víctimas son unos turistas argentinos que debieron pagar una factura de más de 6 millones 500 mil pesos en Playa Blanca. Está fuera de contexto, nos preocupa como servidores turísticos y actores de playa porque esto a nivel nacional e internacional nos deja mal parado ante la opinión pública particularmente. Dentro de los precios desmedidos están una picada familiar por la que pagaron 1.250.000 pesos, 26 cervezas por 1.170.000 pesos, una bolsa de hielo por 40.000, servicio de restaurante por un valor de 737.000 pesos y la atención por 850.000. El turista se aleja, sí, o sea, teniendo uno con el precio, cobrándole muy caro, ellos se alejan de las playas, claro, porque dicen no voy allá porque cobran mucho, pues. La Secretaría del Interior aseguró que en los próximos días iniciarán operativos en las playas con el fin de que los negocios cuenten con la carta de precios. Parece ser que hay algunos operadores que hacen cobros excesivos. La invitación es a que todos tengan sus precios exhibidos y además que sean responsables. Aquí la clave es la corresponsabilidad de todo el sector. Nos falta la denuncia de la persona del sector que sabe quiénes son. Nos falta que los operadores todos tengan menús para poder actuar realmente. Entre tanto, la Corporación Turismo Cartagena informó que al ponerse en contacto con uno de los turistas, manifestó que no se fijaron en el nombre del negocio y que no han hecho denuncia ante las autoridades frente a lo sucedido. La emisión de Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.